Más allá del aura mística que la rodea, la luna es, para la ciencia, un gran misterio por descubrir. Su eterna presencia y la regular perfección de sus fases la convirtieron en un objeto de fuerte influencia cultural desde la antigüedad. Sabemos que la luna es el astro más cercano, que es el único satélite natural de la Tierra, que su atracción es la responsable de la forma en que suben y bajan las mareas, y que nuestro planeta gira de la forma en que lo hace a causa de ella. Sin embargo, y a pesar de que ha sido investigada por mucho tiempo, la luna sigue siendo una inigualable fuente de enigmas. Hoy vamos a estar hablando de cuatro aspectos de la luna que para muchos sigue siendo un misterio. Curiosa ver, astronomía, espacio exterior. ¿Cuál es el origen de la luna? Los científicos no están seguros del origen de la luna. En este sentido, existe una teoría dominante pero no definitiva. La teoría más aceptada se conoce como hipótesis del gran impacto. Esta sugiere que un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la Tierra hace unos 4.500 millones de años durante la formación inicial del sistema solar. Este impacto envió trozos de tierra joven a volar al espacio. Esos pedazos se volvieron a juntar por la gravedad, quedaron atrapados por la órbita de la Tierra y finalmente se transformaron en la Luna que vemos hoy. Para la NASA, este impacto habría sido 100 millones de veces mayor que la colisión del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios. ¿Alguna vez hubo vida en la Luna? Si nos remontamos al momento del impacto, los expertos creen que en ese momento abundaban el agua y el calor, elementos esenciales para la vida. Además, la Luna alguna vez fue volcánicamente activa, y esta actividad volcánica podría haber influido en su atmósfera. En estos escenarios, nuestro satélite natural podría haber tenido una atmósfera además de océanos, lo que constituye un entorno hospitalario para la vida. ¿Hay agua en la Luna? La respuesta es sí. Lo que no se conoce con certeza es cuánta puede llegar a encontrarse. Por ahora, solo se la ha hallado congelada y en pequeñas cantidades. Incluso, la NASA indicó en 2020 que en su superficie hay numerosos cráteres, algunos muy pequeños, a los que nunca llega la luz solar, donde el agua podría estar atrapada de forma estable. ¿Cómo es la órbita de la Luna? A veces, la Luna parece moverse de manera misteriosa. En general, lo hace en círculos y óvalos, de acuerdo con la perspectiva. Pero hay algo más. Existe un bamboleo regular en su órbita que tarda 18,6 años en completarse. Este bamboleo anima esas rotaciones y revoluciones. De acuerdo con un estudio publicado recientemente, se espera que el fenómeno provoque más inundaciones en la Tierra a mediados de la próxima década. En la mitad del ciclo de 18,6 años de la Luna, las mareas diarias regulares de la Tierra se suprimen. En la otra mitad del ciclo, se amplifican. Las mareas altas suben y las mareas bajas bajan aún más. Por lo que podríamos decir, que la mitad del ciclo lunar contrarresta el efecto del aumento del nivel del mar en las mareas altas y la otra mitad potencia el efecto. Desde tiempos inmemoriales, a la Luna se le ha relacionado con la salud, la fertilidad, la agricultura y el comportamiento animal. Existen indicios que confirman la existencia de pueblos que han tenido al satélite por un ser vivo que compartía con ellos sus alegrías y tristezas. Sea mito o realidad lo que rodea a la relación de los humanos con la Luna, lo cierto es que siempre que miramos al cielo nocturno, no podemos evitar dirigir nuestra atención hacia ella. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, regalarme un like, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.